Como siempre, le damos la bienvenida a nuestra gran amiga y que admiramos y que siempre está aquí en casita, la abogada Constance Wanamaker de CR Wanamaker Law. Bienvenida nuevamente a nuestra hora con Leti. Gracias, Leti. Siempre es un placer estar aquí. Qué, qué rico está el café. Sí. ¿Verdad que sí? Y especialmente ya que empieza a hacer frillito Ajá, <laughs> aquí sí. en Tucson, Arizona. Exacto. Bueno, pues siempre hay muchas preguntas allí en las redes sociales y usted siempre viene activa en todo lo que es la, las redes sociales y aquí en Arriba Tucson, nuestra hora con Leti y bueno, pues siempre ayudando a nuestra comunidad hispana aquí en Tucson, Arizona. Y bueno, pues una, una persona, una linda señora escribió esto. Ella dice, abogada, entré sin documentos hace 24 años y tengo una orden de deportación. Muchos me dicen que tengo que salir para poder arreglar. Tengo una hija de 18 años y una de 22 años que ya son ciudadanas americanas. Ellas sí son ciudadanas americanas. ¿Qué puede hacer esta señora desesperada? Porque pues tiene dos hijas sí. aquí en Estados y, Unidos. Y si tiene 24 años aquí, tiene su vida aquí sí. establecida, uh -huh. ¿no? Porque es mucho tiempo estar en este país sin documentos. Pero hay esperanza para esta señora uh, porque ya tiene un hijo ciudadano mayor de 21 años. Uh -huh. Aunque tenga un orden de deportación. Porque hay opciones disponibles bajo cuales uno puede pedir un perdón. Y si tiene, hay diferentes tipos de órdenes de deportación, entonces hay diferentes cosas que tenemos que hacer, depende de si es un orden de deportación de la Corte y nunca salió, o un caso cerrado. O un orden de deportación que recibió en la frontera, tratando de entrar. Hay diferentes cosas que, que pueden pasar cuando uno está aquí en la corte, o no en la corte, o entrando. Mm -hmm. Pero hay diferentes perdones disponibles y diferentes opciones. Si es un orden en la corte, podemos abrir un caso con la corte para quitar un orden de deportación cuando ya tiene otras opciones, como un hijo ciudadano mayor de 21 años. Hay otras perdones disponibles también si sí, es un orden que uno recibe cuando trata de entrar uh, sin documentos en los Estados Unidos. Entonces, si sí, hay, hay opciones disponibles para ella, hay esperanza. Sí, como es su eslogan su de usted. Sí, sí, hay esperanza, sí, hay esperanza, porque la abogada usted ayuda a clientes a arreglar a su estatus migratorio sin salir del país. Y eso sin ayuda muchísimo, eso sí. ayuda muchísimo a todas las personas que, sí, que pues, no quieren salir del país. Pues sí, claro, porque hay riesgo saliendo, ¿no? Uh -huh. Porque si le nieguen no van a poder regresar y pues tiene su vida aquí. Entonces no quieren salir del país para arreglar su residencia. Por los nervios, los nervios. Pues sí yeah. <laughs> No me van a dejar pasar de nuevo a Estados Unidos. Dejando su familia sí. por un tiempo. No, siempre claro. es me mejor hacer todo aquí. Por eso es lo que nosotros hacemos. Bueno, pues amigos, ya saben, si tienen algún caso que ustedes de verdad están nerviosos, no pueden dormir por su estatus migratorio, pues llamen a la abogada Constance Wanamaker que Usted sí. habla perfectamente el español. Todo su staff, todas las muchachas que yo conozco hablan todas español. Sí, sí, claro, todos. Bueno, pues uh, ya saben, amigos, así es uh, la abogada CR Wanna Law. Ayuda a todo caso de inmigración. Y bueno, pues así continuamos con más de nuestra hora con Leti.